nuevo vlog. El día de hoy les cuento que estoy súper emocionada, pero también estoy no tan emocionada. Pero bueno, vamos a empezar por orden. Estoy súper emocionada porque vamos al Circo del Sol. Estoy demasiado feliz, tengo demasiado tiempo esperando para ir, porque obviamente las entradas las compré hace tiempo. Y yo fui al Circo del Sol hace muchos años en Venezuela, en el Poliedro, y me acuerdo que me encantó, me pareció increíble. Y también recuerdo que yo veía muchísimo cuando estaba en Venezuela unos programas que pasaban, no recuerdo en qué canal, del Circo del Sol, que pasaban como que todo el show y me encantaba verlo. Honestamente, desde hace muchísimo tiempo me desconecté, no los vi más, así que pues puede ser positivo el avión. Puede ser positivo por una parte porque honestamente no sé qué esperar, aunque sé que va a ser increíble, pero lo que quiero decir es como que no sé qué tanto han evolucionado, porque la verdad es que no sé de ellos o no he visto videos de ellos y obviamente no he ido a ningún show de ellos desde hace muchísimo tiempo. Entonces esta sería mi segunda vez. Obviamente ellos siempre hacen shows diferentes y este show no tiene nada que ver con el que yo vi en Venezuela, que honestamente ni siquiera recuerdo cuál era el tema, pero estoy demasiado feliz. Lo único que no me tiene tan mal, que le dije como una cosa buena, una cosa no tan buena, es que no sé si escuchan mi voz, pero estoy enferma. Justamente hace como 2 días caí, así que me empezó a doler la garganta horrible. Entonces yo como que no, justamente cuando voy a ir al circo, porque lo tenía como en la cabeza, como justamente la semana que viene, justamente la semana que viene. Y el fin de semana empecé mal. Pero bueno, es que el cambio de clima ha estado súper fuerte, como altos y bajos. En el trabajo he tenido el aire acondicionado pegado en la cara, porque típico que hay gente que no tiene frío y que son pingüinos, pero yo que no soy pingüina me ponen el aire en la cara, entonces es bien fastidioso. Así que bueno, yo creo que la mezcla de todo no ha ayudado, pero bueno, tratando de tener las mejores energías, aunque no les miento que tengo un malestar ahí. Bueno, de hecho traté de pintarme la boca así, boom, como para distraer la atención de mi cara de enfermilla. Pero bueno, nada, creo que la vamos a pasar increíble. No sé qué tanto les pueda grabar allá, porque a veces en esos shows son bastante delicados con el tema de cámaras, y aparte por respetar y el tema de copyright y todo, no creo que pueda grabar el show como tal, por supuesto, pero sí como grabarles las instalaciones, la zona. Y por supuesto al final les voy a contar qué tal me pareció, si me decepcionó, si me decepcionó o si fue totalmente lo que me esperaba, o si me sorprendió. Así que bueno, todo eso se los voy a contar por acá. Pero bueno, en realidad es temprano, yo estoy lista desde antes, pero voy a esperar un ratito y luego les iré adelantando y contando cómo va el día. Y bueno, ya estoy saliendo, qué emoción. Y miren, menos mal que estoy en Australia, y sé que esto no es primera vez que se lo digo, pero bajé porque no sé, tuve como un pálpito. Yo pedí hace unos días unas cosas porque me estoy empezando a pintar las uñas con los polvitos. No sé cómo se llama esa técnica, pero es como que literalmente metes el dedo en un polvito y como que se te queda la uña y no se pela ni nada. Entonces pedí como unos polvitos y me salía que me llegaba hoy. Y yo he estado todo el día en la casa, nunca me tocaron el timbre ni nada. Y yo, qué raro, voy a bajar a ver. Y cuando bajo, los paqueticos, porque estaban en dos paqueticos, estaban encima de, en plena calle, en la cosa del correo. Y yo así como que, menos mal que bajé porque me los pudieron haber agarrado. Pero gracias a que estamos en Australia, porque a veces me ha pasado eso y nunca nadie ha tocado los paquetes. Pero igual me da miedo que me los peguen así. Y más aún si yo estuve en la casa todo el día y sé que no me tocaron nunca el timbre, pues. Bueno, ya me bajé del bus, estamos casi llegando. Y les cuento que ahorita vamos a un lugar que yo vine hace tiempo. Yo creo que sabes que vine, no les grabé, que se llama como la cuadra del entretenimiento. Entonces están los estudios de Fox. De hecho, acá se ven, no sé si lo leen allí, están los estudios de Fox. Hay un montón de cosas, como, de hecho cuando yo vine, vino para un casting de modelaje, una agencia que había acá. Y hay muchísimas cosas como de modelaje, de televisión, de todo eso. Entonces vamos a ver si lo puedo grabar un poquito. Pero bueno, me quedan 8 minutos caminando para llegar al lugar. Pueden ver, es un lugar súper súper lindo, sobre todo si te gusta, que a mí me encanta todo lo que es el entretenimiento, los canales de televisión, como que las compañías así tienen lugarcitos para comer. Entonces, bueno, esto de aquí como un gimnasio, señalé mal, pero bueno, tienen como restaurancitos, cositas así súper cute, así que es un lugar súper lindo. Esto queda en Moore Park o More Park con doble O. Y bueno, sí, ya, vamos a... Yo creo que la carpa del circo está un poquito más allá. Acá tienen un cine, pero tengo entendido, no estoy muy segura porque está cerrado, pero tengo entendido que esto es un cine diferente, es como un IMAX. Nunca he ido a este tipo de cines, pero supuestamente es impresionante, debería venir algún día. Conseguimos la carpa. ¡Yay! ¡Llegamos! ¡Miren! ¡Yay!
Por si les interesa, así son los baños. Y yo voy al baño en este momento. Bueno, que yo no vacío. ¡Llegamos! Miren qué hermoso se ve. Esto va a estar increíble. Creo que estamos en buenas sillas. Miren, estoy justamente sentada al lado de la persona que va a controlar. No sé si es el sonido o la luz o algo. Pero aquí tengo mi alcapán. Creo que estoy más emocionada por algo, no, por cualquier otra cosa. Aunque cuando empiece el show va a estar súper emocionada. Y es bastante pequeño, pensé que iba a ser mucho más grande cuando vi como las entradas. Pero no, no es tan grande. Y estoy emocionada. De verdad que nada como un delicioso algodón de azúcar. Está divino. Miren, yo no sé si la gente paga algo extra o qué hacen exactamente, pero ahorita mientras esperamos que salga el show, están pasando personas del mismo público caminando por ese puentecito. Ya han pasado varias personas, de hecho hay como una colita de gente. Pero ni idea, me imagino que pagan algo extra para hacer eso. Está súper divertido. Pueden ver bien una ola de gente atrás porque todo el mundo salió al mismo tiempo. Se veía pequeño el lugar, pero la verdad que entraba muchísima gente. Y debo decirles que a pesar del malestar, porque me explotó el malestar, tengo un dolor de cabeza que ni siquiera sé si estoy hablando duro o bajo, porque no estoy aturdida yo misma. Pero no por la música ni por el show, sino porque les dije que tengo como una gripe, ya que sé como dos, ¿verdad? A pesar de todo eso, de verdad que fue increíble, lo recomiendo 100%. Ya déjenme ver dónde se agarra el autobús y ahorita les sigo contando. Bueno, ya estoy aquí ubicando dónde tengo que agarrar el bus. Estamos todos más o menos en lo mismo, porque obviamente sale un montón de gente y muchos, bueno, de hecho hay una cola, la estoy viendo allá hacia donde voy para el autobús, pero no es muy grande. Yo creo que también, como es tarde, creo que si me da chance no voy a tener que esperar tanto. Pero vamos a ver qué tal. Un ratico les cuento mejor, cuando esté menos distraída. Ok, bueno, se ve bastante gente esperando el bus. Me tuve que montar por los primeros minutos parada, porque, pero si me pude montar no tuve que esperar. Y ya después sí, la gente se bajó y me pude sentar. Y ahorita estoy en la ciudad y aquí tengo que agarrar otro bus a mi casa. Creo que voy a pasar por el automercado antes de irme a la casa, pues ahora que son las 10 de la noche. Bueno, son las 10 y media, bueno, más. Pero el automercado ahora está a las 12, entonces bueno, voy a aprovechar a comprar ciertas cositas. Nada, les cuento que el show fue lo máximo, de verdad, vale 100% la pena, 100% recomendado. Cada detallito, desde el maquillaje, los peinados, las personas, todo, que se movían exactamente en el minuto perfecto, la música, todo, es que todo fue demasiado perfecto, de verdad. Tenían muchísimos shows variados, así como para todos los gustos, unos mejores que otros, de verdad que no les podría decir cuál fue el mejor. A mí, porque me encantan como las telas, entonces unos chicos volaban como en unas telas, me pareció genial. Las acrobacias que hacen, también como lo que serían los payasos, pero no es que estaban vestidos de payaso, pero que hacían cosas así como cómicas, demasiado gracioso, y de verdad me encanta. Pienso que vale 100% la pena. Hay diferentes costos en el tema de las entradas, y pienso que se podía ver desde todas partes. Hacen, ellos generalmente, si no me equivoco, están aquí como un mes y se presentan muchísimo y siempre están full, o sea, es increíble. Y vienen todos los años, obviamente con un show diferente, y luego van como a los diferentes estados y viajan, etcétera.
Entonces hay muchísimo chance para comprar. Hay gente que compra las entradas 6 meses antes o mucho tiempo antes, pero también incluso tú, si te metes en la página, todavía hay entradas disponibles, porque revisé como para darles la información. Y en el mismo evento ellos te venden entradas y sobró alguna silla, aunque la verdad yo lo veía todo full, pero ahí estaban diciendo como que si alguien quiere comprar entradas, 30% de descuento en las entradas. Así que imagino que alguna que otra silla estaba vacía por allí, así que pienso que vale demasiado la pena aprovechar. Y bueno, ya salí al automercado, acá tengo mi bolsa y ya voy llegando a casita. Ya estoy de verdad desesperada por llegar a casa, a ver si me quita este dolor de cabecilla. Pero bueno, nada, la verdad es que fue un día súper chévere, el evento estuvo espectacular, 100% recomendado sin duda alguna. Y bueno, si algunos de ustedes han ido al Circo del Sol, alguno de los otros eventos, porque sé que todos los años es diferente, es un tema distinto, cuéntenme qué tal ha sido, porque yo estoy segura que todas las experiencias son increíbles. Pero bueno, me voy a despedir de una vez, un beso enorme, muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy. No te olvides, sin antes regalarme una manita arriba, suscríbete abajo en el botoncito rojo, este es el pueblo de los fantasmas. ¿Qué? ¿Por dónde iba? Suscríbete abajo en el botoncito rojo, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con muchas más personas. Nos vemos pronto, bye. Oh, 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 oh.